Se los advierto, no causen problemas. Tengan un buen día. Así que, mi hijo se encuentra aquí. Lo esperé por horas en el hospital, pero no llegó. Lárgate. Devuélvete al hospital a esperar. Tal vez llegue. Escuchad, así que no estoy bromeando. Estoy preocupado por mi hijo y quiero verlo ahora. ¿Verdad? Ya basta. Lárgate. Thank you.
puedes romper la puerta si quieres. Pero la posibilidad de unirte a tu esposa y a tu hijo se acabó. Puedes romper y quemar el hotel si quieres. Cállate, Isan. Fue un gran error intercambiar el niño con Mustafa. Le diste tu confesión y tienes un pueblo en tu contra. Te dije que te callaras. A partir de ahora, Mustafa no te dará respiro. Es más, querido primo, incluso si no te denuncia, estás en problemas. ¡Isan, ya cállate! ¡Lo sé! No puedo matar a Tahir. No puedo tomar a Nefes. ¡Puedo ver a Yijit! ¡Créeme que ya lo sé! Thank you.
Gracias por venir. Hasta luego. Tienen tanta curiosidad. La gente sigue viniendo y dando sus bendiciones. Veo que tienes muchos seguidores, Anille. Así parece. Gracias, Asille. Buen provecho. Entonces, Tahir, Nefes presentará cargos en contra de Vedat. Imposible, no puede. Falsificó un permiso para viajar con su hijo en Georgia. Oye, basta. No quiero escuchar esas cosas. ¿Cómo es posible? Se lo estás diciendo a la policía. Bien, ese hombre cometió un crimen. Ustedes dijeron que ese Vedat mató a uno de sus hombres, ¿no? Sí, pero uno de sus perros falderos echó la culpa por ese crimen. Sé que no será tan fácil encerrar a ese cobarde. Lo que merece es que lo golpeen hasta morir. Cállate. Ya basta. No digas tonterías. No dejaré que esto quede impune. No importa quién sea el culpable. Debe haber una pista. Pon todo de tu parte, Mijat. Aunque nadie puede hacer que ese animal confiese. Siempre hay alguna forma. Ya encontraré algo. Seguiré sus pasos y ya veremos qué decide hacer ahora. En fin, subiré a saludar a Yeyet. Le prometí que iba a jugar un momento con él antes de irme a casa. Así que, con permiso, muchachos. Asille, acompaña a Mijat y aprovecha de ver si tu padre quiere otra taza de té. Por aquí, Mijat. Tú espera. Mamá, déjame. Estoy impaciente. Hijo mío, por culpa de las visitas, no te pregunté. Dime cómo te fue. ¿Le devolviste la argolla a Merchan? Sí, le devolví la argolla, mamá. Dijo que lo pensaría. ¿Pero por qué volviste sin resolverlo? Mamá, ¿ves lo que tengo aquí? Aún tengo la argolla puesta. Y no me la sacaré si Merchan no quiere. ¿Lo escuchaste? ¿Lo entiendes? Hice una promesa. Cometí un error y luego lo enmendé. ¿Qué más puedo hacer? Ya hice suficiente. Mamá, tu hijo hizo una promesa y la va a mantener. ¿Pero qué más quieres? ¡Estoy harto! ¡Qué bien! Es su problema y tú te cansas. Tahir también prometió cuidar a Nefes para que pudiera escapar del infeliz de Vedat. Así que no le eches más leña al fuego. ¡Cállate! Bombero Mustafa. Tranquila. Apaga el fuego que propagó Vedat. De ese modo ayudarás a tu hermano. ¿Quién obligó a Tahir a casarse? ¿Ah? Parece que lo olvidaste. ¡Ya cállense! No me importa quién fue el que obligó a quién, ni tampoco por qué lo hizo. ¡Por Dios, ocúpense de sus propios asuntos! ¿Ves? Hiciste que se enfadara. Fuimos los dos, Asille. Fuimos los dos. Arruinarás tu valiosa vida para siempre. Sé que
que tú amas a Nefes. Tahir, recapacita. No te cases con Merkian. ¿Y qué? Aún si estuviera enamorado, ¿qué ganaría? Lo único que podría conseguir es agrandar esta herida que no me deja vivir. No puedo tocarla. Ni sentir su aroma. Ponte en mi lugar, ni siquiera puedo tomar su mano. Sabes que la realidad no es así, Juliana. Sabes cómo son las costumbres en nuestra tierra. Imagina si me caso con una mujer con un hijo. Soy hombre, lo soportaría. Pero ¿qué hay de Nefes? Ella viviría una condena eterna. ¿No te parece que ella haya sufrido lo suficiente? Hice todo lo que pude por él, pero no me escucha.
No hay mucho que hacer. En fin, es tarde, vamos a descansar. Buena suerte, primo. ¿Qué te comentó mi hat? No mucho. Felicito a Tahir por seguir con el compromiso. Destruiré ese compromiso. Ya verás. Puedes estar en total desacuerdo, pero no puedes interponerte entre el amor, Mustafa. No hay quien pueda hacer algo así, Asiye. No hay quien pueda contra las costumbres. Debes entender. Ese gran amor los va a condenar a los dos. Para siempre. No lo acepto. Da igual. La vida es así. El mar negro que alguna vez nos unió va a ahogar ese amor mañana. Asiye, no dejaré que el mar negro me quite a mi hermano. Entiéndeme, por favor. Sevduğumu sanamam, kaderim.
tan feliz. Arruinaste tantas vidas. ¿Cuántos corazones has ahogado? ¡Marta! ¡Toma el mío también! ¡Te lo entrego, Mar Negro! ¡Tómalo de una vez! ¡Ahógalo! Y espacio.
espacio para gorilas. ¿Dónde vas al cine? Puedo quitarme
lo deseo. Pero, hija, no la estás usando. Yo dije que lo pensaría. Pero antes quiero saber tu opinión. Él no se la ha quitado. No. Dijo que no se la quitaría, que solo yo podía tomar esa decisión. ¿Quieres volver a usarla? La usaré solo si tú lo autorizas, papá. ¿Quieres volver a usarla? ¿Cómo fue que ese sinvergüenza se atrevió a acercarse a esta casa? Papá, ya te lo dije, Tahir vino a traerme la argolla. Mientras yo esté vivo, no volverás a hablarme de ese muchacho. Pero papá, Tahir me pidió... ¿Tahir qué? ¿Qué te pidió ese mentiroso? Se comprometió contigo solo para hacer negocio. Ese sinvergüenza pasó frente a mis ojos, abrazado a esa mujer y muy tranquilo se marchó. Pero es muy astuto. Claro, sabe bien que yo le rompería la cara. Por eso vino a hablar contigo. Él nunca haría algo así. Me dio su palabra. Él es honesto. ¡Cállate, Marjan! Escucha, si quieres seguir insistiendo y usas la argolla contra mi voluntad, ahí está la puerta. Vete. Hermana, piensa bien si quieres irte. ¿Tahir de verdad te quiere como su esposa? ¿O solo se siente obligado por lo que te prometió? Basta, Nazar. Silencio. Mi hija no me dejará. Ella obedecerá a su padre. No le fallarás a tu familia. Obedecerás a tu padre, ¿no? Thank you.
compañía de cementos allá. Ustedes serán nuestro principal proveedor. Sí, así es. Hablemos del problema principal. ¿El problema principal, dices? Acabamos de hacer un trato. Hicimos un acuerdo comercial. Ahora es el momento de hacer un acuerdo de amistad, Semil. Ya conoces el dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Espero que estés de acuerdo. No lo sé. ¿Debería? No me hagas reír, Semil. Por favor, seamos honestos. Todo el mundo sabe que tu ex yerno Tahir Kaleli está con la esposa de Vedat, ¿no? Lo sabe todo el Mar Negro. Ehsan quiere decir que no nos veamos la suerte entre gitanos. No me iré antes de arruinar a la familia Kaleli. Y estoy seguro que tú tampoco le ruegas al cielo por el bienestar de esos desgraciados. Por favor, ve al grano, Vedat. Está bien. Supimos que Mustafa Kaleli ha ganado una gran licitación. Sí, lo sé. Mustafa me buscó luego de que el trato contigo llegó a su fin. Dime, ¿por qué no eres tú quien gana esa licitación y nosotros te compramos toda la arena? No creo que Mustafa permita que pase eso. Pero él necesita mucho efectivo. Compró dos barcos. Tiene muchas deudas. Tanto tú como yo tenemos una gran cantidad de efectivo en los bancos. Es decir, los bancos nos darán su apoyo total, Semil. Hablaremos con los bancos que trabajamos. Y si habla con los suyos, Mustafa no podrá sacar ningún préstamo. En ese caso, perderá la licitación automáticamente. Sí, por lo tanto, tú ganarás la nueva licitación con nuestro apoyo. Mustafa Kaleli puede encontrar otros clientes a quienes venderles arena. Pero si no tiene de dónde sacar la arena, se irá a la ruina, Semil. Quebrarán. Juntos podremos.